Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar Oliva. Bienvenidos, ya sabéis, nuevo video gameplay de nuestra sede de Castlevania, Los Osados. ¡Qué juegazo estamos jugando en el canal, amigos! Bueno, nos quedamos aquí en el nivel de la Torre del Mecanismo, que bueno, viene a significar, viene a hacer un homenaje al nivel de la Torre del Reloj, que podemos encontrar en prácticamente casi todos los Castlevania de la saga. Prácticamente, casi todos. Veréis que el desarrollo de este nivel es muy parecido, muy plataformero, engranajes, un reloj gigante, mecanismos por todos los lados. Bueno, vamos para allá y lo vemos en persona. The vampire's mercy is playing on his thoughts. I see that clearly on his face. Perhaps Laura reminded him of poor Claudia. Seeing his beloved Marie again has brought it all back to him. Marie's love is all he has now, and the hope of holding her again, the only hope. He is close now, close to the bitch who commands these vampire vermin. Gabriel will make her pay for the injustices he has felt at her hands. She is powerful. Bueno, Torre del Mecanismo, clásico homenaje a nuestra querida Torre del Reloj. Fase realmente complicada, ¿eh? En todos los juegos de la saga Castlevania, en todos. Siempre suele ser, además suele ser de las últimas, justo antes de llegar al combate contra, o bien contra Drácula o contra el villano que sea en esa entrega. Y siempre es de las más peligrosas. Bueno, a ver, por aquí hay un trozo, pero veis, es como si hubiera... Mira, allí estoy viendo, por cierto, el cuerpo de un soldado que está resplandeciendo, un caballero caído. Aquí es como si hubiera una, ¿veis? Como una especie de pared transparente que no me deja avanzar. Solo hay un camino entonces. Bueno, ya sabéis que hemos, en los capítulos anteriores hemos descubierto que el amo del castillo en realidad es una ama, es la señora de los vampiros. Hemos venido casi todo el juego, a ver, creo que puedo llegar con un salto de las botas. Sí, efectivamente, y conseguir esto. ¿A qué tienes, colega? Mira, una gemita de luz que nos sitúa solamente uno para conseguir un nuevo nivel. Bueno, una nueva mejora para nuestra barra de magia luminosa. Lo que os comentaba, que es curioso que durante todo el juego, cuidado, aquí los saltos hay que medirlos muy bien. Hemos venido hablando, bueno, durante todo el juego, durante gran parte del juego, hemos venido hablando del tema de el señor de los vampiros y tal, y no fue hasta que lleguemos a ese nivel en el que, hablando con Laura, nos dijo que en realidad aquí había una reina, que era la madre de todos ellos. Bueno, ya la veremos. Aquí hay que hacer esto muy, de forma muy tranquila, no hay que ponerse nada nervioso, porque si empezamos con las prisas y tal, nos vamos a caer un montón de veces. Esto hay que hacerlo de forma muy tranquila, asegurando los saltos, porque esta zona es muy plataformera. Vale. Si salto ahí, vuelvo al principio del nivel. O sea que por ahí no es... Ah, mira, aquí. Vale. Esto es un mecanismo. ¿Se puede girar? Sí. Ah, mira, estamos subiendo lo que parece es una especie de lámpara, ¿no? Vale. Venga, démosle vueltas. Creo que podemos pasar ahora. Cuidado, despacio. No tenemos prisa, vamos a hacer las cosas tranquilas, pero despacio, pero bien, bien hechas. Cuidado. Vale. Por ahí no me lleva a ningún sitio, por ahí tampoco. Tengo que pasar el rayo ese. Vale, puedo colgarme. Esto habrá que pasarlo rápidamente. O a lo mejor lo que hay que hacer es... Mal asunto. Vale. Vale. Venga, pasa. Lo hemos hecho. A ver, parece que tengo dos direcciones. No, hacia la izquierda no me deja saltar. Hacia la derecha sí. Joder. Ahora hay que dejarse caer ahí. Esperemos un poco. Aquí es importante que nos fijemos en el punto de la sombra que se proyecta con la luz que da sobre Gabriel.
La sombra que proyecta es el punto donde debemos caer. A ver si pasa una de las plataformas y aparece dibujada la sombra, que va a ser nuestro punto de referencia. Ahí lo veis. Perfecto. Vale, ahora de ahí, despacito. Saltamos ahí. Y en la misma plataforma hay que dejarse caer. Venga, un poco más, un poco más. Ahí podríamos ya. Vale, y ahora tenemos que saltar y pasar rápidamente a esta zona, por lo que veo, ¿no? Evitar los rayos. No, ¿qué haces? Bueno, no sé cómo no me ha dado, ¿eh? Sinceramente. No sé cómo no me ha dado. Vale. Vale, quieto. Bueno, ahí vamos a hacer un... Yo creo que voy a necesitar un salto de las botas. Cuidado que nos vamos de vareta, ¿eh? Que las botas saltan mucho. Vale, ahora tenemos que saltar y agarrarnos a ese saliente que hay allí. ¡Ah! No me da impulso. Fallo mío. Mierda. Otra vez. Hay que calcular muy bien el salto, ¿eh? Aquí. Vamos a ver. Date impulso con las botas. Eso es. Bien. Despacio, despacio. Gira. A ver. Mira. Ahí. No, espérate que le da yo a que salte y lo que quiero es que suba. Sube, bien. Por cierto, ¿este candelabro se puede romper? No. Vale, ahora podemos saltar ahí y cargar magia. Mira, me viene muy bien porque sobre todo la magia roja. Eso es. Magia hasta arriba, ¿vale? A ver cómo pasamos esta zona, que tiene pinta de ser muy puñetera. Vamos a fijarnos en el patrón de los rayos. Vale. Mierda, me dio. Hay que ser más rápido. A ver. La leche. Hay que ser... Menos mal que esto no nos quita vida, simplemente nos tira para abajo. Vale, quieto ahí. Vale, bien. Ahí hay un guardia, ¿le veis? Lo que pasa es que no sé, me va a dejar nada más que descolgarme aquí. Bueno, pero aquí con un salto normal llegaría, ¿no? Sí, que hay un guardia de estos, un caballero caído. A veces que los llamo guardias, otra caballeros caído, mira. Vale, a ver. Aquí tenemos que saltar y agarrarnos, ¿vale? Y saltamos otra vez, vale. Parece que hemos tocado terreno firme. Tengo dagas, agua bendita. Vale. Vale, voy hasta arriba de todo, ¿no? Por lo que veo. A ver si hay más cosas para destruir por aquí. Uy, va. Ahí lo que hay es un agujero enorme, ¿eh? No sé si podré. No sé si saltar, ¿eh? O si hay algún caballero. Esto nos levanta la misma lámpara que hemos usado para saltar antes y atravesar la sala. Vaya, vaya, a ver si me da tiempo a terminar de girar esto antes de que me enchufe un golpe el bicharraco este que ha vuelto a la carga, ¿eh? Pues no. Pues vas a pillar, cacho, igual que pillaste antes. ¿Tiene ahí volando? Ah, amigo Lucas, ahora lo he descubierto. ¿Qué me están lanzando? Son como trozos de engranaje, ¿no? Perfecto, toma. Pisotón, sin vergüenza. Bueno,
Bueno, pues ahí tenéis al responsable, el cerebro de Frankenstein, que ya es historia. Perfecto. ¿Y el bicharraco dónde ha caído? Pues yo creo que se ha caído por el agujero. Bueno, vamos a terminar de hacer lo que estábamos haciendo. Subimos hasta arriba del todo, lo que nos deje esa especie de lámpara. Vale, pasa, pasa. Cuidado, sin caerte, Gabriel. Cuidado, parece que subimos a una parte superior del castillo. No debemos estar muy lejos de los aposentos de la reina de los vampiros. Venga, continuemos. Pasillo superior. Mirad, solamente falta este nivel y ya llegaremos a vernos las caras con la reina de los vampiros. The giant mechanisms and gears continue to turn, but Gabriel continues to foil them. He is now in the heart of evil. Darkness is all around, surrounding him from all sides. Here he will meet the brother of the one he destroyed in the village. His name is Olrox. The two brothers have been her greatest champions, yet I sense their reign of evil is ending here tonight. Olrox and his brother Brawner are traitors who took sides with the queen when she became one of the Dark Lords. You shall not pass through here. You shall not stand in my way. Bueno, chicos, combate contra un jefecillo que os sonará mucho. ¿Os acordáis del teniente Browner? Sí, en la aldea de Wiggle. Era el que comandaba el ataque de los vampiros en esa aldea. Bueno, pues aquí tenéis a su hermano. Este se llama Olrox. Va a ser un poquito más duro que él, pero no os preocupéis, que no es gran cosa, ni mucho menos. Venga, vamos a absorber. Tiene el mismo cuchillo que el hermano. Cuidado. Bueno, buenos cuchillazos. Cuidado. Vamos a darle. Eso es. Eso es. Sepa lo que es bueno. Quieto. Si te pones tonto, te tiro agua bendita. Tú verás. Cuidado. Cuidado, cuidado con esos cuchillos que nos lanza, ¿eh? Venga. A ver. Es muy rápido, condenado. Eso es. Cuidado, cuidado. Bien, bien esquivados. Cuidado, bien esquivados. Ah, me ha roto la concentración. ¿Dónde vas, torero? Bien, 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 bien. Eso es. Ahí he querido forzar demasiado la máquina. Perfecto. Ahora tenemos que evitar que él se alimente de esas criaturas. ¿Vale? Ahí lo veis. Tenemos que evitar que se alimente y recupere vida. Vale. Cuidado. Bien, 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 bien. Bien, bien, esquivado, bien.
over your head. Vale, a ver, ¿dónde estás, condenado? Allí. Quieto, sinvergüenza. Venga, fuera. De ese ya no te vas a alimentar. The Dark Lady watches over you. Quieto. Bien, bien. Cuidado. Bien, 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 bien. Muy bien, Gabriel. Bien, concentrado. Venga, a ver qué haces. Venga, lanza eso. Bien. 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 Perfecto. Vale. Vamos a lanzarle una guaidita para que no... Eso es. Perfecto. Vale. Venga, un poquito de magia. Ya solo te quedan dos sitios, ¿eh? Eso es. Bastante buenos globos. ¡Ah! Me ha dado, tío. Eso es. Cargamos magia. Vamos. Que los esquivo todos los golpes, ¿eh? Buena, esa me ha dado. Me ha dado bien ahí. Hay que reconocerlo. Quieto. No. Perfecto. A ver qué vas a hacer ahora. ¿Para dónde vas? Ahí, ¿no? Muy bien. Pues no voy a dejar que te alimente, macho, te lo siento. Venga, perfecto. Venga. Vamos a ver. Bien, hemos cogido una guayita que nos va a venir muy bien. ¡Ah! Me ha roto otra vez la concentración. Ah, he intentado hacerle una cobertura perfecta, pero ese ataque... Ahí está. Perfecto, muy bien. Vale. Te estás quedando sin opciones, All Rocks. Toma. Venga, ya no tienes dónde. Mira. Ahí habéis visto. Vamos. Ya. Sí, ponte furioso todo lo que quieras. Bien. Venga, bien. Bien, 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 muy bien ahí. Eso es. Aguanta, aguanta. Bien. Vale, antes de nada, vamos a coger el caballero este. A ver qué tiene. Pues una gema roja. Con lo cual nos quedamos a solamente tiro de uno. Vale, el resto de ataúdes no hay nada interesante. Vamos a tocar aquí. A ver qué ocurre. Bueno, se trata de un pequeño puzzle. Venga, vamos a ver. Puede ver un crítico mensaje grabado en la pieza. Para abrir el camino a la reina vampira, llena las copas con la llave que fue vertida. Una llave que no es de piedra o metal, sino de una bebida que no está nada mal.
Venga, tenemos que mover. Vale, tenemos que mover esto, como veis. Y tenemos que ir pasando por todos los puntos en el tiempo que tenemos disponible. Vale. Ahora, desde aquí, podemos ir o bien al punto que está a la izquierda. El punto que está más para arriba. A ver. No, tenemos que hacerlo correctamente, con lo cual, venga, para abajo. Eso es. Bien, bien, bien. Venga, venga, bien. Antes de que se acabe el tiempo, llegar al otro punto. Vale, hemos llegado. Vale. Ahora tenemos que ser muy rápidos. Y yo creo que vamos a tardar menos. Venga, vamos. Por aquí. Rápido. Bien. Corre. Corre, que se nos acaba el tiempo. Uf, por los pelos. Vale, y ahora desde aquí tenemos que llegar hasta ese punto de arriba. Vale, bien, vamos por ahí. Todo recto, bien. Subimos aquí. Bien, hasta el fondo. Ahí, perfecto. Venga, pues solo nos queda un último paso. Llegar al punto superior. Venga, vamos. Bien. Bien, 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 bien. Corre, que llegamos, llegamos, llegamos. Bien. Estupendo, 1000 puntos más. Bueno, amigos, llegó el momento de la verdad. El enfrentamiento contra la reina vampira. No perdamos más tiempo, vamos a por ella. Estupendo, porque hemos cogido la gema mágica. Bueno, tenemos 4000 puntos, necesitamos 6000 para desbloquear, o 25000, un montón. No perdamos más tiempo. Nos espera la reina de los vampiros. El señor oscuro vampiro. The blood of Ulrochs has opened the way to the queen. She holds the next piece of the god mask which Gabriel must acquire if he is to be with his beloved again. She will try to seduce him, to glamour him, but he will see through her mask, I'm sure of it. He is so very strong now, and even she must fear her own death at his hands. I can smell her fear, her stench. Vampires can sense the living, but the dead she can. Bueno, amigos, atentos a este espectacular enfrentamiento que vamos a tener ahora. El segundo de los señores oscuros. Vamos a recuperar vida. Fijaos, los murciélagos están agitados, ¿eh? Vamos a cargar magia, muy importante la magia. A tope, tenemos que ir. Vale. Solo tenemos uno de agua bendita, así que mucho ojo. Por cierto, no se me olvida, ¿eh? No se me olvida. En monstruos. Por aquí tiene que estar Ulrochs, comandante Ulrochs. Ahí le veis. Bueno, no ha sido la verdad que tampoco nada del otro mundo, ¿eh? Venga. Aquí tenemos un caballero. Venga. Perfecto. Bueno, hemos descubierto cómo se llama la reina de los vampiros, Carmilla. I am told that you are looking for me, warrior. That you seek to obtain the power of my other half. You are brave and handsome. Would you not prefer to stay with me forever? I can show you many things, many pleasures. Your empty promises mean nothing to me. You and your brothers have betrayed us all. You are the reason why the world is in darkness. You are a fool, Gabriel. You think I don't know who you are? My sister, in her piety, wanted nothing but good for the world. But in her arrogance, she begat me and brought doom upon herself. Mankind is ruined, and you must choose sides.
warrior. I choose life, not death and decay as you have. Death is merely a question of perspective. We are not so different, you and I. Your god cannot save you now. You will be one of us eventually. It is inevitable. No. I will take the three powers and unite them. You would kill those who founded your own holy order. You are even more cold-blooded than I. Who is the real monster here, Gabriel? You poor, deluded fool. You think you can bring someone back from the dead, don't you? Someone you love. You are betrayed. There is no resurrection. Only this living death you see before you. Join her then. Bueno, lo primero, chicos, antes de empezar el combate, ahí tenéis Carmilla, vale. Increíble, Evul es resistente a todo. No le vamos a hacer nada con los cuchillos, ni con el agua sagrada, las alas tampoco, ni tan siquiera el cristal le hace algo, ¿eh? Bueno, importante las palabras que ha dicho Carmilla, no sé si os habéis dado cuenta. Hemos sido traicionados, nos dice. Bueno, ya tendremos tiempo. De momento vamos a ocuparnos de la calaña esta que ha traído aquí. Lo que pasa es que solo tengo... Eso es. Cuidado con los rayitos. Cuidado con los rayitos, ¿eh? Cuidado con los rayitos. Bien. Venga, a los vampiros, tracatrá. Que es lo que les gusta. Así que voy a conocer el dolor, ¿no? Mira. No tengo bendita, ¿no? Por lo que veo. Evitemos los rayos. Eso es. Ella ahora mismo, mientras esté protegida por ese globo, es totalmente invulnerable. Así que no vamos a hacer ninguna tontería y no nos vamos a acercar a esa zona por lo que pueda pasar. Vale. Aumenta la concentración. Vale, en vez de darme agua bendita, me dan dagas. Genial. Con las dagas no hago nada. Do not resist. Become one with us. Tenéis la verdadera forma de reina vampira de Carmilla. Ahora sí le vamos a hacer daño con el agua sagrada y con el cristal, pero no tenemos, así que habrá que aguantar y acabar con ella con golpes, manteniendo siempre cuidado. Bien, manteniendo la distancia. Bien, bien, vamos ese. Muy bien, tenemos que hacer un giro mejor porque fijaos lo que quita con los golpes, ¿eh? Nuestra amiga. Un montón. Eso es. Y lo peor es que no va a dejar de invocar más vampiros durante el combate, que nos van a obstaculizar un montón. A ver si no puedo quitar alguno. Cuidado que me quiere morder el condenado. Perfecto. You really think that you can defeat me?
Venga, tranquila, tranquila, ¿eh? No, he traído agua bendita para luchar contra esta bicha. Genial, y lo que me da. Uf, cuidado, cuidado con eso, cuidado. Vale, buena. Buen golpe le hemos dado ahí. Ven para acá, sin vergüenza. Buena, venga, sigamos de nada. Bien, se le tenía que haber parado, le hubiera hecho una contra fantástica, pero bueno. Cuidado, cuidado con los murciélagos, ¿eh? Eso es, y vamos bien. Ahí está, buena contra, sí señor. Venga, estoy aquí. Cuidado, cuidado rayos, cuidado. Uf, se quita un montón, ¿eh? Eso hay que tener mucho ojo, ¿eh? Con la técnica esa de los rayos. Murciélagos. Aquí vamos. Bien. Vale. Cuidado, cuidado. Uf. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Con los golpes esos. Esa especie de onda expansiva de rayos. Vale. Los murciélagos son más fáciles de esquivar. Cuidado. Vale, bien. Vamos, que estás tiritando, sin vergüenza. No te rías tanto. Murciélagos, cuidado. Vale, esquivamos, esquivamos, bien. Cuidado, cuidado. Venga. Tenías que haberlo cubierto, Gabriel. Cuidado. Vale, bien. Venga, venga. La tenemos tocada. Thank you.
Oblivion. Sempiternum. Daemonis. Soon, the destiny of every living being will be in the palm of your hand. I now know that the founders of the Order created the Lords of Shadow. They are one and the same. They ascended into heaven as pure spirits, but left behind their dark sides. Why are we paying the price for their arrogance and stupidity? Tell me, what am I fighting for? Only when we look inside ourselves can we truly begin to understand. What is this sorcery? How far are you prepared to go to uncover the truth? Bueno, amigos, pues el señor oscuro vampiro, concretamente la señora oscura vampira, es historia. Y además hemos completado el capítulo 8, ¿vale? Tenemos 6400, mira, se han desbloqueado nuevas habilidades. Tenemos también una nueva reliquia, ¿vale? Que aparecerá por aquí, el doble salto, ¿vale? Vale. Con esta técnica podemos alcanzar lugares elevados o variar la trayectoria de los saltos, eso está muy bien. Por ejemplo, el coleccionable que vimos en el pueblo de Wiggle, en la aldea, ya podemos alcanzarlo, ¿vale? Y tenemos por aquí el salto celestial, ¿vale? Con magia luminosa activada, ¿vale? El doble, al efectuar un doble salto con las alas de la sombrera de Serafín, que realmente es la reliquia como tal, estos son solamente habilidades, ¿vale? Emitirá un destello de magia luminosa que cegará a los enemigos cercanos. El primer ataque realizado contra un enemigo cegado causará daño adicional. Esto está muy bien también. Vale. A ver, tenemos algo más por aquí desbloqueado. A ver, sí. Guillotina vertical, ¿vale? Al usar la sombrera de Serafín para ejecutar un doble salto, este ataque direccional puede elevar a todos los enemigos frente a ti a más altura que con un golpe ascendente, dándote más tiempo para atacarles en el aire. Pedazo de guillotina que podemos hacerles, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Aleteo de torbellino, ¿vale? Al usar la sombrera de Serafín para ejecutar un doble salto, este ataque de área, bueno, este es igual exactamente, es en vez de con el cuadrado, con el triángulo, ¿vale? Vale, voy a comprar la guillotina vertical. Perfecto. Ahora la probaremos, ¿vale? Y también hay el aleteo de choque, ¿vale? Después de lanzar al aire a los enemigos, usando el golpe de cola de dragón, ¿vale? Puedes extender la sala de la sombrera de Serafín para alejarlo de ti golpeándoles. Muy útil cuando estás rodeado. Muy bien. Pues ya está, amigos. Continuemos. Empezamos capítulo 9. Recuerdo que son 12, ¿vale? O sea que todavía nos queda juego. Y aquí lo vamos a dejar en el bosque de huesos, ¿vale? En este punto. Como siempre digo, amigos, agradeceros que os hayáis pasado. Mandaros un saludo y ya sabéis, os cito al próximo capítulo de este Castlevania Los Osado, que, bueno, a mí personalmente me está encantando volverlo a rejugar. Os mando un saludo, ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos.